lugares donde se encuentra amor, aunque nunca yo he tenido otro igual. Recibí de una llave que me puede abrir las puertas del hogar que anhelo. Mi eterno hogar, voy a vivir la paz, podré conocer a mi Señor con amor. Continuamos con la segunda parte entonces de la introducción a la música, hablando acerca de Pitágoras. Entonces se dice que el monocordio F1, que estaba formado por una cuerda cuya longitud era proporcional a 12. También, es decir, que podían colocársele 12 cuerdas y que podía adoptar diversas longitudes. Pitágoras dividió la cuerda en 12 partes. Oído a esto que es importante, Pitágoras dividió la cuerda en 12 partes y buscó los intervalos que producían un sonido agradable y se dio cuenta que sí establecía determinadas longitudes proporcionales a 12. Los sonidos que se producían eran placenteros, eran agradables. Hoy en día las notas musicales se definen a partir de la frecuencia de vibración de la onda sonora mediante el uso de la ecuación. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una F igual a una B sobre 1, una B o B corta o V sobre 1. F igual a V sobre 1. En donde F es igual a la alta frecuencia. Esto es una ecuación de la matemática y de la física también, en la cual Pitágoras enseña que esta frecuencia expresada en Hertz, V es la velocidad del sonido en M, S y L. Es la longitud de la onda en M. Vamos a ver otro título sobre las matemáticas y la música. Ya dijimos que las matemáticas van ligadas con la música porque igual la música tiene que tener números. Las escalas de los diapasones de las guitarras y también los teclados van por números y las notas musicales tienen su definición también con números. Entonces esos números en los cuales van enteros y que se relacionan a través de las notas tiene esa armonía. Entonces las matemáticas y la música desde Pitágoras. Primero, en crear el vínculo entre la música y las matemáticas, fue un pionero en esto. Hasta la actualidad, la música y el número han ido de la mano. Y es que música y matemáticas son en el fondo la misma cosa. Son en el fondo la misma cosa. Una en el tiempo y la otra en el espacio. De ahí es que salen los ritmos. Cuando hablamos de ritmo, viene el compás del sistema binario, donde se produce el ritmo en la música. Entonces, una en el tiempo y la otra en el espacio.
Todos los sonidos que escuchamos podemos transformarlos en números. Es importante esto. Todos los sonidos que escuchamos podemos transformarlos en números mediante un proceso muy sencillo, de modo que podríamos convertir una pieza musical en fracciones y números. Sabemos que al tocar una cuerda tensada podemos producir un sonido cuando dividimos la cuerda en proporciones o porciones de una longitud determinada, surgen los 8 sonidos que conocemos como las 8 notas de la escala musical, que estas son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Empieza en do y termina en do. Y a esto puede ser nota de do mayor y también nota de do menor. Empieza en do y termina en do. Ahí hay 8 escalas musicales. La música está formada por compases y tiempos. Es decir, hacer una obra melódica es como resolver una ecuación en la que debes decidir en un compás de n tiempos cómo vas a completar este número de tiempos, y para ello existen una infinidad de posibilidades. Básicamente es como hacer combinaciones, permutaciones, etc., en donde la pauta deberá ser lograr una melodía. A eso se le llama armonía. Muy bien. Entonces, que sea agradable al oído. La melodía, la armonía, que sea agradable al oído. Recordemos que el apóstol Pablo habló por allá en 1 Corintios 14, creo, donde habla de los desórdenes. Él dice que Dios es Dios de orden, y habla acerca de la música un poco. Dice que si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Un címbalo es un como especie de un como de una batería donde vienen tambores, vienen platillos. Y se le da a un platillo, por decir, eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. Si se le da un platillo y se le da a un tambor, pero sin tener el ritmo, sin tener la armonía de los compases, entonces esto sería como metal que resuena o un címbalo que retiñe, y en lugar de agradar al oído, esto causa como un desgano, como el querer no escuchar lo que se está oyendo. Esto es lo que quiere decir aquí entonces Pitágoras hablando acerca de la música. Entonces se dice que la relación entre matemáticas y música durante más de 25 siglos, esta relación ha sido muy estrecha, tanto que sin una explicación en clave numérica sería difícil comprender la evolución histórica de la música. Y es que las matemáticas están en todas partes. Sabemos, por ejemplo, que el paternón, una tarjeta de crédito o del DNI, tienen algo en común. Y relacionado con el mundo de las matemáticas es el número áureo. Mucho más que un arte, la música es definitiva. Es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia. Los descubrimientos que se han hecho en torno a este arte demuestran que ya existían conceptos de armonía en la música de la prehistoria,
La música posee tres componentes que vuelven o la vuelven única. Y estos tres componentes son el sonoro, el temporal y el intelectual. Reitero, el sonoro, el temporal y el intelectual. Vamos a ver el sonoro. Se encuentra representado por los sonidos únicos de una forma específica. Ese es el sonoro. El temporal tiene que ver con el momento puntual en el que deben ser representados y ejecutados los sonidos. El intelectual tiene que ver con la influencia que puede causar un determinado movimiento sonoro. En un individuo, influyendo en su estado de ánimo y modificado a través de él otros aspectos de su vida, posiblemente en la comprensión a fondo de estos tres componentes, este da la respuesta que buscamos, el por qué tenemos esa increíble necesidad de hacer o escuchar música. De acuerdo con su naturaleza sonora, la música contiene un conjunto de frecuencias que desde el punto de vista físico se define como una vibración que se propaga a través de un medio comúnmente al aire, o el aire, por tanto, posee las tres cualidades de sonido, que son intensidad, timbre y tono. Intensidad, timbre y tono. Estas propiedades se identifican habitualmente como la amplitud, frecuencia y la composición espectral, todas ellas magnitudes medibles y cuantificables. Con el paso del tiempo se desarrollaron ciertas teorías para explicar el sentido de la música. Lo que nadie puede explicar con certeza es que tienen los sonidos que pueden tocar el sistema nervioso. ¿O qué tienen esos sonidos que pueden tocar nuestro sistema nervioso? Y nos emocionamos a punto que ninguna otra cosa puede hacerlo. La música tiene por ende mucho de misterio, de magia, entre comillas, podríamos decirlo así, y presenta para nosotros un mundo que no somos capaces de comprender. Claro, por lo que dijimos al principio, es infinita y tiene muchos misterios en los cuales los vamos descubriendo a medida que la vamos aprendiendo y Dios nos la va revelando. Pero al que llegamos una y otra vez de forma irremisible. Vamos a ver como título la teoría de la música de las esferas. Un satélite de la NASA ha confirmado la ausencia ancestral, tradición de la música de las esferas, según la cual los cuerpos celestes emiten sonidos armónicos. Para los pitagóricos, por tanto, el universo manifiesta proporciones justas, establecidas por ritmos numéricos y números que originan un canto armónico. Viene una pregunta: ¿cómo relacionamos los sonidos de la música? Respuesta: el sonido es la materia prima de la música. Eso es el sonido. Todo sonido existente se rige por las mismas características, por lo tanto, sin importar nuestra cultura, tipo de música que escuchemos o cómo hablemos, todo sonido tiene cuatro propiedades o características que son intensidad, altura, duración y timbre. Vuelvo a hacer énfasis en este fragmento. Todo sonido tiene cuatro propiedades o características que son intensidad, altura,
duración y timbre. Otra definición acerca de la música según Pitágoras. Pitágoras y su escala musical. Pitágoras y su escala musical. Napoleón Bonaparte afirmaba que la música es el más soportable de todos los ruidos. Es decir, uno puede escuchar un ruido a alto volumen de música, pero la música agrada al oído, agrada a todo el sistema nervioso, y por más que se sienta estridente, nos agrada y no la rechazamos así como tan fácil, por lo que la música llena todas las esferas y la música entra al subconsciente y entonces empieza a trabajar y el cuerpo, el cerebro va emitiendo esos sonidos. Entonces, se dice que Napoleón Bonaparte afirmaba que la música es el más soportable de todos los ruidos. Estas sensaciones, al ser placenteras o agradables, hacen que denominemos a este fenómeno como sonido. Sonido. Al llevar una intención expresiva y artística, la conocemos como música. Esa expresión expresiva y artística la conocemos como música. Vamos a mirar entonces Pitágoras y la acústica. Pitágoras estudió quizá por primera vez en la historia las primeras leyes cuantitativas de la acústica, al determinar el fundamento matemático de la armonía musical, con la realización de la primera experiencia científica que consigna la historia mediante la construcción de un instrumento llamado el monocordio. Ya lo habíamos dicho. Ya dijimos entonces la estructura y la forma en que va el monocordio, un instrumento hecho de madera. La historia del sonido a través del tiempo de Pitágoras al temperamento igual. Este es otro título de este párrafo. La historia del sonido a través del tiempo de Pitágoras al tiempo igual. Historia. Desde la curiosidad que produjo el ruido de un martillo, su golpe o la pulsación de una cuerda, el hombre durante siglos ha ido construyendo las bases del lenguaje tonal. El cimiento sobre la cual descansan las grandes obras del legado occidental. Nada más lejano de la realidad que pretender separar la música de su fundamentación científica, como apreciamos y disfrutamos de ella, podría prescindir de esa valoración teórica, pero comprender el trasfondo detrás del sonido es necesario recurrir al número, a las propiedades de la física y a sus correspondientes relaciones matemáticas. De ahí vendrían las importantes enseñanzas de Boecio, uno de los pensadores más influyentes en la recopilación de postulados teóricos de la antigüedad clásica grecolatina. Ya sabemos qué quiere decir grecolatina, es decir, los griegos relacionados con Latinoamérica, cuya incidencia sería determinante en el desarrollo de la música medieval. De Pitágoras Savage, ¿quién era este? En su tratado de Institutum Musicae, sobre los fundamentos de la música, Boecio nos comunicaba el legado de Pitágoras, quien tras escuchar los golpes de distintos martillos en el taller de un herrero, llegó a asumir que la fuerza física era la causa de los sonidos contrastantes. Oiga bien esto. Al ver que esa primera hipótesis estaba errada, corroboró que existía en efecto una relación directa
entre el proceso de los o el peso de los objetos y los sonidos que emitían. El golpe de un martillo que pesara el doble con respecto a otro sonaría una octava. Ahí van las 8 escalas. Una octava más grave, siendo así un ejemplo de la razón matemática 2 igual a 1. Bajo ese mismo principio, la entonación pitagórica reconocía la perfección acústica en intervalos de quinta, 3 igual a 2, cuarta igual a 3. Y por supuesto, unísono, 1 igual a 1. Se trataba de una relación comparable a la del sonido emitido por la vibración de una cuerda templada. Si la tensionamos justo en la mitad y la pulsamos en uno de sus lados, escucharíamos una octava más aguda. Con respecto a la longitud completa, y viene una pregunta, ¿por qué era realmente determinar las razones matemáticas que condicionaban el sonido? Exponentes de la astronomía antigua como Claudio Ptolomeo sostenían que los números fundamentaban no solo la teoría de la música, sino su relación con el cosmos, decía Claudio Ptolomeo. La analogía entre los intervalos musicales y las distancias entre cuerpos celestes llevó incluso a figuras como Platón a reflexionar sobre una armonía celestial inaudible para los seres, pero representativa de una noción cósmica en torno a la música de las esferas. Esa misma teoría incidiría siglos más tarde en científicos revolucionarios como Johannes Kepler, cuya apreciación de la armonía celeste recurría a las leyes matemático-musicales del pensamiento griego. Debemos a Boecio 480 a 524 que gran parte de estos preceptos antiguos se transmitieran y comenzaran durante el medioevo o la época medieval y en épocas posteriores, aunque sus textos salieran a la luz 3 siglos después de su muerte. No cabe duda su influencia en músicos que por muchas generaciones basadas a la entonación en el esquema pitagórico. Sin embargo, no todos los pensadores de la antigüedad partían de las promociones. Ahora vienen estas proporciones matemáticas como única ruta para organizar los sonidos. Tal era el caso de Aristógeno, cuya confianza en la sensibilidad humana también consagraba la afinación de las notas a la perfección del oído. Este énfasis en la intuición auditiva se fortaleció nuevamente en los albores del Renacimiento, cuando teóricos como Johannes Tincores y Bartolomé Ramos de Pareja optaron por promover el uso de armonías ricas en intervalos de terceras y sextas, antes cuestionadas por su interpretación e imperfección matemáticamente disonante. Disonante es algo que carece de un sonido perfecto, pero que lleva a un objetivo. Las obras polifónicas de compositores ingleses como John Dustable habrían anticipado este tipo de sonidos o sonoridades desde la práctica, generando una influencia importante en músicos francoflamencos como Guillaume Dufay y Gilles Banchois. Pero era momento de que la teoría misma reconociera la legitimidad de este lenguaje. No es entonces extraño que fuera durante el siglo
XVI, en pleno Renacimiento, cuando la entonación pitagórica llegó a ser reemplazada o desplazada por sistemas de temperamento que sacrificarían la perfección matemática de las quintas con la intención de favorecer la consonancia de sextas y terceras, intervalos que enriquecen el espectro sonoro de los acordes armónicos. Muy bien, si partimos de la definición de Mark Lindley en el diccionario Grove 201, podemos entender el temperamento como un sistema en el cual la afinación de las notas genera inevitablemente intervalos impuros, pero con la intención de construir escalas que faciliten la apreciación equilibrada del sonido tanto en los intérpretes como en sus oyentes. Uno de los modelos más comúnmente utilizados para lograr ese propósito fue el temperamento mesotónico, el cual contraía levemente las quintas para priorizar la consonancia de las terceras. La música para laúd del siglo XVI, por su parte, era propia para la interpretación de obras instrumentales en las distintas tonalidades mayores y menores. Bien, como lo exponen Grove, Palisca y Burchulder en su célebre Historia de la Música Occidental en el año 2015, esto se debería a la composición de los trastes del instrumento ubicados de tal manera que la octava pudiera abarcar 12 notas equilibradas, equidistantes, de ahí la denominación de temperamento igual, un sistema definido por Francisco de Salinas en instrumentos de cuerda pulsada. Estas novedades se sumaban a los aportes teóricos de Josefo Sarlino, quien en esa misma época fomentó el uso del modo jónico y el de los intervalos de tercera mayor como ejes de construcción de la armonía. Su reglamentación del buen contrapunto sirvió de base para que nuevas generaciones de músicos apuntaran a combinar distintas voces de forma clara y balanceada, siendo consciente de las justificaciones matemáticas del sonido, pero sin dejar de lado la intuición auditiva que siglos atrás había promovido Aristógeno. Aristógeno, aunque el temperamento igual lograra una amplia acogida entre intérpretes de instrumentos de cuerda, contrastes como fue el caso de Vincenzo Galilei y Giacomo Gorsanis, encontró más resistencia en el terreno de los teclados, constructores de órganos como Gottfried Silbermann insistían en recursos mesotónicos, incluso entregando al siglo 18, pero fue Johann Sebastian Bach quien en este entonces empujaría la historia de los temperamentos a otro nivel de valoración. Su clave bien temperado, una de las colecciones más importantes del barroco tardío, no solo legitimaba una o un sistema equidistante entre las 12 notas de la octava para los teclados, sino que demostraba que era posible transitar entre todas las tonalidades mayores y menores sin los riesgos de desafinación que tendrían otros sistemas. Muy bien, continuamos. La entonación pitagórica limitaba significativamente el ámbito tonal de la música y la mesotónica. Tampoco resolvía las grandes
pretensiones de desplazamiento en términos de modulación. Con esta nueva obra de Bosch encontramos dos volúmenes, cada uno con 24 preludios y figuras que, si lograban abarcar el espectro tonal en sus distintas tonalidades o posibilidades, convirtiéndose en un referente determinante para la historia de la música. No es fácil acercarse a la complejidad del sonido, pero sus propiedades físicas dan cuenta de un universo que por muchos siglos hemos querido comprender. Desde la curiosidad por un golpe de martillo, por la pulsación de una cuerda o por transitar en el espectro sonoro para crear música que modula con flexibilidad la historia, nos revela diferentes posturas que paulatinamente cimentaron la base o las bases del lenguaje tonal. Son esas mismas bases que coinciden o condicionan en gran medida nuestras maneras de escuchar la música, las que sustentan el trasfondo teórico detrás de nuestro intento humano por organizar el sonido, pero sobre todas las cosas, las que delatan este instinto interminable por descifrar aquello que vibra internamente cuando respondemos a los estímulos del cosmos, decía él. Continúan sonidos del piano y sonidos en musas del violín. Esto es un... Voy a tratar de enviar este video, a ver si tienen la curiosidad de poderlo ver, cómo se combinan los sonidos del piano y los sonidos en musas del violín. Y trae un sonido agradable como música de relajación. Otro título, ahora sí vamos a mirar aquí la historia, la biografía de Pitágoras. ¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras es uno de los personajes más conocidos de la historia. Fue un matemático filósofo que vivió entre los años 580 y 495 antes de Cristo. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía y la música. Además, por supuesto, la filosofía y las matemáticas. Vamos a ver el significado del nombre Pitágoras. El nombre Pitágoras en griego antiguo quiere decir o se lee Tuvayapak. Pitágoras se traduce como el que convence o persuade con la razón en la plaza o en lugares públicos donde la gente se reúne. Nombre compuesto por 500 años a 400 antes de Cristo, otro filósofo presocrático griego. Esto fue Pitágoras. Y vamos a ver cuáles son los inventos de Pitágoras. A Pitágoras se le atribuye la invención de las palabras filosofía, que es amor por la sabiduría y la matemática. Filosofía, el amor por la sabiduría y la matemática. Un matemático es el que aprende, inventa estas palabras para escribir, describir sus actividades intelectuales. Vamos a mirar otro informe sobre la música. ¿Dónde se inició la música? ¿Dónde se inició la música? En el mundo occidental, la música tiene sus raíces en la Grecia antigua, donde la música aparece como un fenómeno ligado a la necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias. ¿Quién y cómo se creó la música? Según la historia escrita en piedra y no equívoca, la música fue descubierta por Pitágoras. Descubrió los acordes que se producían en el... Por lo que se podría decir que fue él quien descubrió la música.
Bueno, esa es una fuente, porque más adelante vamos a mirar otra fuente bíblica que nos da de quién fue el primer hombre o el primer músico, de acuerdo a la historia bíblica. En este caso, de los hombres que fabricaron instrumentos para alabar a Dios, con ese propósito de alabar y cantar al Dios de los cielos. ¿Cómo se hace la música? Los sonidos musicales son producidos por algunos procesos físicos que tienen un carácter periódico. Una cuerda vibrando al aire en el interior de un instrumento de viento, etc. Aun siendo muy diferentes entre ellos, estos procesos pueden ser descritos como un mismo modo o modelo matemático. ¿Cuál fue el primer género de música en el mundo? El primer género que existió en el mundo fue el cuarteto, así se le llamó a ese género de música, el cuarteto. Es un género de música popular de Córdoba, Argentina. Esto se dio allí en Córdoba, Argentina. Se caracterizaba por un ritmo movido tropical, que quiere decir movido tropical, que se escucha en toda la Argentina y algunos países sudamericanos. ¿Quién creó la canción? Wolfgang Amadeus Mozart en el 1756 al 1791 fue un compositor austriaco del periodo clásico. Vamos a mirar otro título de el párrafo sobre la música, sobre la teoría de la música según Pitágoras. ¿Cuáles fueron los primeros instrumentos de la historia de la música? El primer instrumento musical fue fabricado con un hueso de buitre, dice la historia. La primera música hecha por el hombre fue probablemente la percusión hecha con pies y manos, siguiendo un ritmo. Sin embargo, el primer instrumento musical fue una flauta fabricada por huesos de animales. ¿Qué aportes musicales dieron las culturas más antiguas? Los orígenes de la música popular. Se ha descubierto que el estilo musical más escuchado en el mundo se llama música popular. La música popular, al conjunto de géneros musicales que es capaz de atraer a un público masivo. Algunos reclaman que los principios de este estilo se asocian a Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Nueva York y Miami. La música del pueblo. Vamos a mirar la música del pueblo en este párrafo. La música popular se conforma de canciones con estructura rítmica sencilla y coros pegajosos. El vals, el bolero, el corrido y las canciones de fácil asimilación para el pueblo o clases populares de Latinoamérica son asociados a la música popular. Pero su característica fundamental en realidad radica en la lírica. Se basan en el despecho, la angustia y la desesperación como concepto principal de sus canciones. ¿Cómo surge? Algunas teorías sugieren que la música popular nace de una mezcla de ritmos norteños y sureños de campesinos como rancheras, corridos, huapangos de México, zambas, tangos y pasillos y valses de Argentina y pasillos y valses de Ecuador. En Antioquia, Colombia, durante el año 1930 a 1940 se escuchaba la música mexicana por los sectores campesinos. La llaman música campirana o música guasca. La música tradicional o música folclórica es la denominación para la música popular que se transmite de generación en generación, por vía oral y hoy en día también de manera académica.
como una parte más de los valores de la cultura de un pueblo, así tiene pues marcado un carácter técnico de raíz. Dentro de las músicas tradicionales hay algunas que han trascendido más allá de su origen, como el flamenco, la jota, el tango argentino típico, la música country que es norteamericana de Estados Unidos, la samba y la cumbia colombiana y en general muchos de los ritmos latinos que han mantenido cierta antigüedad y entidad propia y en el tiempo se han vuelto más que un baile. Vamos a mirar algunos subgéneros. Otros nombres con los que se conoce a este tipo son música étnica, música regional, música típica y música popular o música folk. Termina con K al final. Música folk. Denominaciones, estas dos últimas que pueden inducir a confusión al tener ya su significado. Vamos a mirar algunos conceptos sobre la música folclórica y como versus música popular. La música folclórica se le denomina también con el apelativo de música popular y de hecho con anterioridad del siglo XIX podrían considerarse sinónimos. El término música popular remite a la música que se creaba, interpretada y transmitida por el pueblo y los músicos populares.